La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, concluida en 1918, fue el resultado de la fricción permanente causada por el imperialismo de las grandes potencias europeas. La Gran Guerra, como era denominada antes de que sucediera la Segunda Guerra Mundial, fue un conflicto a escala global que comenzó en Europa e involucró los territorios coloniales. Dos bloques enfrentados, la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Inglaterra y Rusia. La guerra dejó 10 millones de soldados muertos y otros 21 millones resultaron heridos. También 13 millones de civiles perdieron la vida. Varios problemas llegaron a los principales países europeos a principios del siglo XX. Algunos países estaban extremadamente descontentos con el reparto de Asia y África, ocurrida a finales del siglo XIX. Alemania e Italia, por ejemplo, habían quedado fuera en el proceso neocolonial. Mientras tanto, Francia e Inglaterra podían explorar diversas colonias, ricas en materias primas y con un gran mercado consumidor. La insatisfacción de Italia y de Alemania en este contexto puede considerarse una de las causas de la Gran Guerra. Los países europeos comenzaron a hacer alianzas políticas y militares desde finales del siglo XIX. Durante el conflicto mundial, estas alianzas permanecieron de un lado. Había la Triple Alianza, formada en 1882 por Italia, Imperio Austro-Húngaro y Alemania. Italia pasó a la otra alianza en 1915. En el otro lado, la Triple Entente, formada en 1907 con la participación de Francia, Rusia y el Reino Unido. Desarrollo de varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques de guerra y aviones. Desintegración del Imperio Otomano y Austro-Húngaro. Fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial. Creación de la Liga de las Naciones, con el objetivo de garantizar la paz mundial. Firma del Tratado de Versalles, que impuso una serie de sanciones a la derrota a Alemania. Generación de crisis económicas en Europa, en función de la devastación causada por la guerra y también de los elevadísimos gastos militares. Fortalecimiento y desarrollo de la industrialización. Surgimiento del sentimiento del revanchismo en Alemania, en función de las duras penas impuestas por el Tratado de Versalles. En la contienda participaron 17 países de los 5 continentes, como Alemania, Brasil, Austria, Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Imperio Turco, Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. El 28 de junio de 1914, un estudiante bosnio asesinó al heredero del trono austriaco, Francisco Fernando, y su esposa, en Sarajevo, capital de Bosnia. Este doble asesinato fue el pretexto para la explosión de la guerra, que duró hasta el 11 de noviembre de 1918. El estallido del conflicto fue el asesinato de Francisco Fernando, príncipe del Imperio Austrohúngaro, durante su visita a Sarajevo, Bosnia, el Herzegovina. Las investigaciones llevaron al criminal, un joven integrante de un grupo serbio llamado Mano Negra, contrario a la influencia de Austria, Hungría, en la región de los Balcanes. El Imperio Austro-Húngaro no aceptó las medidas tomadas por Serbia con respecto al crimen, y el 28 de julio de 1914 declaró guerra a Serbia.
Al comienzo del conflicto, las fuerzas se equilibraban en número de soldados, pero eran diferentes en los equipos y los recursos que utilizaron. Por ejemplo, la Triple Entente no tenía cañón de largo alcance, pero dominaba los mares, gracias al poderío inglés. Los tanques de guerra, los acorazados, los submarinos, los obuses de grueso calibre y la aviación, entre otras innovaciones tecnológicas de la época, constituyeron artefactos bélicos de gran poder de destrucción. Después que franceses y alemanes tomaron posiciones, cavando trincheras a lo largo de todo el frente occidental, protegidos por alambre de púas, los ejércitos se enterraban en trinchera, donde el fango, el frío, las ratas y el tifus mataron tanto como las ametralladoras y los cañones. Las batallas se desarrollaron principalmente en trincheras. Los soldados se quedaban a menudo centenares de días atrincherados, luchando por la conquista de pequeños pedazos de territorio. Este momento se llama Guerra de Trincheras. En 1917, los Estados Unidos, que se había mantenido fuera de la guerra, aunque ayudaba con capital y venta de armas a los países de la Entente, principalmente a Inglaterra, entra en el conflicto. Declaró la guerra a Alemania por temor a su poderío imperialista e industrial. Ese mismo año Rusia salió del conflicto debido a la Revolución Rusa de 1917, que derrocó al zar en el implemento el régimen socialista. Inicio de la guerra con el asesinato de Francisco Ferdinando, heredero del trono del Imperio Austro-Húngaro, el 28 de junio de 1914. Ocurren varias declaraciones de guerra en el mes de agosto de 1914. A comienzos del mes, Alemania declara guerra a Rusia y luego a Francia. El 4 de agosto, el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Un día después, el Imperio Austro-Húngaro declara guerra a Rusia. Segunda fase, fase conocida como Guerra de Trincheras. Disputas de territorio con muchas muertes y militares heridos. Estas batallas ocurrían principalmente en áreas rurales y poco habitadas. Las conquistas territoriales eran lentas y también caracterizadas por el equilibrio entre los dos bloques. Después de salir de la Triple Alianza, Italia entra en mayo de 1915 en el bloque militar de la Triple Entente, fortaleciéndolo militarmente. Tercera fase, fase final. Salida de la Rusia de la guerra en 1917, tras el evento de la Revolución Rusa. Entrada de los Estados Unidos en abril de 1917, fortaleciendo el bloque militar de la Triple Entente. La entrada de los Estados Unidos es señalada por muchos historiadores como el factor decisivo para la victoria de la Triple Entente. En 1918, debilitados, los países de la Triple Alianza son derrotados. El Tratado de Paz se firma en París el 11 de noviembre de 1918. Fin de la guerra. En 1917 ocurrió un hecho histórico de extrema importancia, la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Estados Unidos entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender, principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria de la Entente, forzando a los países de la Alianza a firmar la rendición. Los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que imponía a estos países fuertes restricciones y castigos.